Venga, yo creo que empecemos por distribuir los equipos, porque para acá hay que hacer la producción súper grande. Los aviones. Ya, ¿cuántos somos en total? Venga, pero ¿cuántos somos en total? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y yo 14. Somos 14 personas. Pues hagamos las celdas, pues yo creo, día 4, día 5. 4. Ya, vamos a hacer, yo te propongo hacer celdas en grupo de trabajo, en total que sean 12, tú eres el gerente, y entre el gerente y una persona más que va a supervisar, vamos de pronto verificando. No, por eso, ¿por qué no nada más bien hacemos el diseño de uno, cómo se hace? Es que necesitamos... Sí, ya lo sabemos. Pero ya son 4, hay que doblar 4. Mira, se dobla, ya podemos cobrar acá. Con uno, tenga uno ya. Tiene muy sencillo, dígalo en celdas y déjalo los pasos. Si lo pides. Sí, eso. Por doblez y todo, o sea, le voy a hacer un prototipo. Con otro. Vamos a proteger. Hace los pasos. La primera celda, sí. No, ya es la asistente, ¿no? ¿Cuántos dobleces tiene la persona que tiene un avión que nos digas cuántos dobleces tiene el avión? Hay que hacer primero una adicional en 4. Listo. Una más. ¿Cuál es el paso a paso? Es así. La celda 1. No, primero tienes que partir el cuadro 4. Porque me quedan los quiebres aquí. Por eso, ¿cuál es el paso a paso? El paso a paso es... Por eso. El que ya lo haya desbaratado, que nos diga cuál va a ser la evolución. Hay que dividirlo en 4. ¿Qué es el alvaría? No, pues pongámosle, ahorita lo vamos a... Arranque así. Yo les propongo que me vean como... Una hoja, adelante. Arranque de aquí para allá. Aquí una hoja. Listo, hagamos el avión más fácil, tío. Yo le hago más fácil ese. Por eso sí, cuando ha pelado. Por eso, ¿cuál es ese? 11. Si no, se nos quedó. Ah, no, igual. Igual. Lo malo es que si tenemos 10, 10 y 10. Sí, está. No, yo. Este es el sonido. Igual, cada uno tiene que fijarse en 10 y 12. Venga, viene. No, son lo mismo. ¿Por eso son iguales o no? Son iguales. Los aviones son iguales todos. ¿Cuánta materia prima te dieron? ¿Cuántas hojas? 30 hojas. 30 hojas. Ahí ya gastaste una. Bueno, cada uno debería estar haciendo ya un avión para cumplir con la demanda que está haciendo. No, porque quiero de 3 celdas. No, cada celda tiene que ser especial. Por eso. Bueno, no, pero tú haces más, usted hace la misma parte, primero lo doblamos en 4. No, venga. Sí. Venga, organicémonos. Venga, venga, ¿quién es el líder? ¿Quién es el director? ¿Quién es el moderador? Usted ya debería estar armando un avión. No, y el diseño del producto. Por eso, va a haber una persona que nos va a estar guiando a esta celda cómo hacer el primer diseño. Pero vamos a perder tiempo. No, hagamos el tiempo. No, planteamos el tiempo. Así lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, yo sugiero que la primera celda ya tenga la materia prima. Entonces son 4 personas, 4 operarios. ¿Y cuántas hojas tenemos? 3. Bueno, dividamos, no sé, eso. Okay. Y esta primera celda va a ser el primer doblez. Lo que tiene que hacer parte es el primer doblez. Eso es lo que quiere hacer. ¿Cuál es el primero? Eso. Entonces, lo tienes así. Ajá. Pero entonces vamos que cada uno tenga sus hojas. Cada uno tenga de 6 hojas. Para cumplir con los 30, al final que vamos a terminar la producción. ¿Pero dónde están parados? No. Por eso, mientras Juan Manuel le da el diseño del primer doblez. Este es el primer paso, doblarlo así.
No, no, ya tenemos la persona experta en el proceso. Pues es cierto. ¿Y qué tal que ellos hagan un solo doblez y al resto nos toca hacer de 3 y al 4? No vamos a cerrar más. Tenemos que saber cuánto se demora todo para poder. Claro. O sea, cuenta cuántos dobleces. Por eso no, por eso se lo estamos proponiendo a él, que él el que sabe hacer. Señor gerente, la palabra. 10 minutos. La palabra, haga uno solo. Haga uno solo. Haga el primer doblez, lo pasa Carlos, echa. De una buena planeación, sale todo. Son 6 dobleces. Es la primera. La primera celda va a ser 2 dobleces. Esto. Ojo. Y esto. Listo. Y lo pasa. Ojo, vea. Y pasa el primero. Uno. Uno, ojo, vea. Miren, solo. Hagámonos solo, todos ponemos cuidado y miramos cómo está la muestra y basado en eso funcionamos. Una buena planeación. Listo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ellos? Listo. Después de tener este doblez, hacen este. ¿Y este quién lo hace? Ellos también. Las dos, ya se hacen. Pásenlo a la muestra. ¿Hasta el fondo? Pásenlo a la muestra, por favor. Pásale. Y ya pasen. Pero espere que me sobró una punta. Pásale. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya después de que lo tienes. Lo tenemos así. Así, así. Así, así, así. Lo doblas aquí otra vez. Doblas las esquinas, eso. Así, así, correcto. Eso, hacia el centro. Usted ya debe saber hacer la primera parte. Sí, usted ya eso es. Eso. Ahora tú lo pasas a la línea de atrás. Esa y dobla la pestaña. Llego. Ah, bueno, yo la pasé. No, paso la pestaña. Lo paso así. Dobla la pestaña. Oh, ok, doblo pestaña. ¿Dónde es? ¿Y listo? Sí. Y lo paga, lo pasamos y recibimos la otra. Oh. La tercera línea lo que hace es... Eso es lo que hace. Acá hace la tercera línea. Tercera línea, por favor. Doblan así. Doblan. Y las alitas las tiran hacia acá. Otro, por favor. Leo. ¿Otro por favor? ¿Hacia dónde? ¿Hacia sí, lo tienes así. Sí, ahí, sí, hacia adentro. Ahora vamos a hacer control de calidad. Que los que acá van tirando los aviones a ver si están volando. No, no, sí, acá lo recogemos. Está funcionando. Dígelo, eso. Dos. Muy bien. Necesito el gerente de almacenamiento. Leo. Leo, por favor. Por favor, tiempo, señor cliente, ¿cuánto llevamos? 15 minutos. Perfecto. Nos estamos quedando para... Como la primera, ¿no? Hay que reforzar esta porque nos deja parar. Eso es. Yo lo voy almacenando. Bombillo rojo, bombillo rojo. Necesito los 3 del profesor. Necesito los 3 del profesor con la firma. Necesito los 3 del profesor. ¿Dónde andan? Aquí. Oh, hazme los 3 del profesor que necesitamos los 2 con la firma del profesor. Aquí está. Por favor. Estamos parados. Va a tocar echar esto. Calidad. No, lo estoy coordinando. 2 minutos. Ojo, ojo. Quedan 2 minutos. Necesito otro del profesor. Quedan 2 minutos. Línea de producción. Línea de producción. Hay alguien en la línea 1 que está equivocado. Ojo con la. Señores, ojo con la calidad que están quedando las puntas como chonetas. Un minuto. ¿Cuál es el estándar de calidad? Es que está torcido. Necesito. ¿Cómo la hay? Uy, eso. No, sin atentar contra el profe. Sí, se voló para el chaco. Otro. Mira tú, niña, producción tú. 30 segundos. Los de atrás, Vamos, ya no sé. Coño, botella. 15 segundos. Los dos
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 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 ¿Listo? Ya, vamos a esperar a ver qué nos dice nuestro cliente. Bien. ¿Me entrega, señor gerente, por favor? Sí, señor, ya le entrego. ¿Y si nos quedó Will? ¿Listo? Sí, señor. ¿Podría usted filmar? ¿Cuántos minutos lleva aquí registrado de filmación? 10:48. Gracias. ¿Les acabo de robar cuánto? 10 minutos. 9 minutos. Hay 10:59, 11 minutos en ese momento. Le robé 9 minutos y no se dieron cuenta. Nadie controló el tiempo. ¿Y qué es lo más valioso en logística? El tiempo. Gracias. El tiempo es horrible. Pero sirve para presionar. Para la confianza. Claro. Nosotros somos buenísimos para hacer esto. Nosotros somos buenísimos para armar sistemas para empujar. Para operar. Vamos. Aplicar sistema. Y ustedes se meten en el cuento porque yo comienzo a robar el tiempo y comienzo a cantar el tiempo y no sé qué. ¿No? Y se da hasta bonito, basta de hacer la información ahí. Se ve. Cuando comienzo a contar eso, nos pone eléctrico. Eso. Ya, el cierre, el fin de mes, la venta. Sí. ¿Cuánto vamos con el cierre? Vamos con todo. Bueno. Sí, señor. Los tres bienes. Los tres bienes, ellos, profesor. Funcionando. Bien, entonces si vemos los tres aviones, miren la firma de los tres aviones, si yo los coloco y los comparo, los tres aviones tienen en diferentes puntos las cabinas. ¿Con qué avión quiere que lo mire la producción? Uno, no cuidaron lo más valioso, tiempo. Dos, le preguntaron al cliente qué quería. Listo, ¿con qué quiere que le mire? Abajo, el último valor que tiene es el último quiebre. No, mostrar los otros dos. El último es que más pegado. Con ese que está más pegado abajo. Ok. Entonces voy a volarle con este. Está malo, está mordido. Está doblado a un lado. No hay quien es el responsable que lo hizo. Está malo. Profe, no está tan duro. Está pésimo. Profe. Está malo. Rechazado. Oiga, no. Recontra, rechazado. Miren esto. Pues es que le hicieron una ventana más grandecita. Pero gigantesca, mire, esta ventana también. Esa cabinota para tres pilotos. Rechazado. ¿Cierto? Rechazado, sí. Ah, es que los clientes son muy jodidos. Este está malo, está doblado para un lado. Y este está doblado para el lado de acá. Ese cliente como que tiene el cadeo que tiene los pies perfecto. Rechazado. Hicimos los 30. Jamás le dije que volara. ¿Lo asumiste porque eran aviones? Doblado. Sí, yo no sé por qué van a tirar esos aviones. No. ¿Más? Sí, no. Yo creo que nos comparamos contra el que lo era. ¿Dónde está la otra? Perdón, no. ¿Esto es posgrado de qué? Digo, maestría de qué, perdón. Disculpen. Pero eso sí le digo, que no es de hacer aviones.
Yo no me estoy molestando que no era que yo la Ahora, este gesto que es bastante chocante, de mal gusto y todo lo demás, pero estamos en la misma académico. ¿Qué significa? Se echó a la batería que me dio. Materia prima para desperdicios. Okay, entonces vamos a hacer el análisis que nos pasó. Muchas gracias. Gracias. Este diseño falló. ¿Qué ocurrió?